fueron enviados a la cárcel acusados de organizar marchas sin tomar en cuenta el riesgo de la propagación del coronavirus en Riberalta. Se trata de 4 personas acusados de ser los autores intelectuales de la movilización que se registró el pasado 31 de marzo, que derivó en la agresión física de funcionarios, policiales y militares. 3 varones, una mujer, y posteriormente se identifica a una quinta de sexo femenino. De los antecedentes que cursan de la investigación, bajo los tipos penales de delitos contra la salud pública, apología pública del delito y sedición. El fiscal departamental de La Paz, Marco Cosío, informó que una quinta persona, identificada como partícipe del hecho, confesó que la movilización fue planificada días antes y que tenía tintes políticos. Porque la quinta persona de sexo femenino decide someterse a procedimiento abreviado y decide ampliar declaración informativa, dando datos muy importantes para la investigación. Los 4 presuntos responsables ya son recluidos en la cárcel de Mocovi. Mientras tanto, la quinta partícipe ya fue sentenciada a 3 años de privación de libertad.